¿Cómo andas? Todas de rosado, todas paquetas, todas divinas. ¿Qué andas haciendo por acá? Contame. Corriendo. ¿Corriendo? ¿Por qué estás corriendo? Por pasión nomás. ¿Pero por qué? ¿Estás lindo por estar acostado mirando la televisión? No. Bueno, todas amigas, todos un equipo, sí, ¿cómo es el tema? Todas mujeres. ¿Y por qué vos sos la oveja negra? Decime la verdad. Todas de rosadito, sos la líder. Una gordita. No, si es por eso, estamos en el horno. En serio, contame, ¿por qué la bicicleta? Porque me gusta. Porque ¿sí? ¿Hace mucho arrancaste? No, se llama Ter, hace poco. ¿Sí? ¿Y qué te encontrás de lindo pedalear? No es más lindo la moto, acelerás y llegás, ¿no? Disfrute. Me parece fantástico. Total. Muy bien, muchas gracias. Ganemos a... Me dijeron entrevistar a Rosado y yo no sé cuál entrevistar. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Me alegro mucho. ¿Y vos qué andás haciendo por acá? Estamos compitiendo. Compitiendo y también. La cumpleañera se va haciendo. Todo recreativo. Todo recreativo. Pero ¿y cuánto haces cada vez que salís de paseo entonces? 18, 20 kilómetros. Yo lo hago también, pero en moto normalmente. No, yo en bicicleta ni que me pague. No, las rodillas mías están en el horno, ya no sirvo más. 18 kilómetros. Bueno, la verdad que felicitarte. Vamos a ir atrás de la cumpleañera, entonces permitime por acá. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla, que lo cumpla feliz. Bueno, llegaron los ansiados 18 años, puede ser. Ojalá. No llegaste a los 18 todavía. No, me falta todavía un par de años. Te falta todavía un par de añitos. ¿Qué andas haciendo el día de tu cumpleaños en lugar de estar en la peluquería aprontándote, poniéndote, si es posible, un poquitito más bella, trabajo que es difícil? En la peluquería, imagínate. No querés saber nada con la peluquería. Esparcimiento total. Joda y joda, ¿querés vos? Exactamente. Pedalear y pedalear. Exactamente. ¿Y por qué? Porque me encanta, me apasiona. ¿Sí? Hace poquito arranqué, pero la verdad que... Y bueno, ¿y quién fue la que te dijo, vení que tenés que agarrar una bicicleta, vamos a dar una vueltita? Y en realidad fue algo con mis otras compañeras que recién entrevistaste, ¿no? Sí, pero ¿quién fue la que te dijo? Por eso digo, ¿a quién tenés que agradecer o maldecir? Decime. Allá, a Lorena. A Lorena, mirá, ya. Mirá, qué bien. ¿Y vos cuánto haces cada vez que salís también? Hacemos unos 15, 20, depende. Mirá qué bien. ¿Y cuando pinchan la bicicleta por ahí que les tiene que haber pasado, qué hacen? Bueno, la tenemos que arreglar. ¿La tienen que arreglar? Sí, sí. Mirá que eso es un ejemplo, ¿eh? ¿Te parece? Impresionante. De a poquito vamos aprendiendo. Muchísimas gracias y mucha suerte. Bueno, gracias. Para que tenemos unas cuantas más. Ella está desesperada por salir. Me dijo, vení, entrevistame a mí que yo quiero salir sí o sí en la televisión. ¿Qué andas haciendo por acá? También, corriendo por primera vez. También por primera vez. Como experiencia. ¿Cómo te ves para hoy? Me veo bien, muy ¿sí? bien, la verdad que sí. ¿Dentro de las tres primeras o las tres últimas? ¿En el medio? Dentro de mi grupo. En el medio. En la primera me veo, las tres primeras. En las tres primeras, o sea que tu grupo... Escucharon que dijo que va a salir primera del grupo, ¿no? Dentro de las tres. Dentro del grupo. Bueno, después vamos a ver el resultado. Claro que y sí. Y después, no sé si no te hacen pagar un asadito o algo por... Puede ser. Puede ser también. Muchas gracias. Y esa está celular, ¿no era que era todo esparcimiento y todo bicicleta? ¿No podés largar el celular 2 minutos? No, es solo para dar cuenta nomás. Ah, mira. Salimos a la noche, pero mirá. Para festejar. ¿Cómo? Ah, para festejar. Obvio, porque ¿y a dónde, ganar. ¿Y a dónde tienen pensado salir a la noche? Ah, no se sabe bien. No se sabe bien todavía. Se festeja. Esta tiene clarito, mira dónde va. Yo voy a tomar alguna cervecita. Ah, una cerveza. Mirá la deportista tomando cerveza. No voy a decir agua mineral, tenés que decir. Una sola. Mirá qué bien. Muy buena, ¿cómo andas? ¿Bien? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué andas haciendo por acá? Contame. Paseando, lo mío es paseo. ¿Es paseo nomás? Lo mío es paseo. ¿Será que no le ganamos unos cuantos por ahí? No. ¿Será que cuando veas una rueda adelante no la querés pasar? No, va muy tranqui nomás. Lo mío es tranqui y paseíto nomás. No sé por qué, no te creo. A mi izquierda y a mi derecha sí tengo dos potencias. Sí. Decime. Potencia. ¿Es cierto que ella cuando ve una rueda adelante no lo va a querer pasar a toda costa? Yo no puedo, por ejemplo. ¿Eh? Yo no puedo. No. Cuando me ve a mí acelera más todavía. O sea que es mentira. Es mentira, ¿no? Es mentira. Eso de que es recreativo esto. Como los pescadores. Sí, miente. Cuando te veo adelante de ellos te los, quiero ver los ahí. Los pescados son chiquitos, grandes, de todo tamaño. Muy bien. ¿Y por qué la bicicleta? Ah, porque es divino este deporte, recreativo, al aire libre, aire. La cabeza te va
Pero hacía un frío hace 2 o 3 semanas atrás, hacía un frío terrible. No hay frío, no hay calor, no hay nada con la bici. Mira qué bien. Es divino. Bueno, me alegro muchísimo. Muchas gracias y vamos a ir viendo por acá. Ella está enojada con los lentes. ¿Qué le pasó a los lentes? Contame. No, transpirando ya. Ya. Pero si todavía no empezaste y ya estás así. Bueno, pero ya estás abandonando. No, ya. No, yo ya estoy. Antes de arrancar, ¿ella siempre está así o...? Siempre anda al mango. ¿Siempre al mango? ¿220 de continuo? 220 de continuo. Impresionante. ¿Y hoy cómo vamos a salir? ¡Loco! Impecable. Vamos a probar a ver cómo pasa. No, tirame un número, no seas mala. ¡Ah, primera! Primera, muy bien. ¡Arriba, ahora, arriba, ahora arriba, sí! ¡Arriba! Vamos a ver después si es cierto. Dale. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué andas haciendo por acá? Mountain bike, haciendo un poco. Haciendo, ¿pero qué tipo de mountain bike vas a hacer? Yo hago categoría promocional de caballero, 23 kilómetros. ¿Vas a tratar de ganar o vas a andar ahí porque viniste? Porque todos me dicen, no, yo vine de paseo. No, voy a tratar de ganar así lo más posible. Ah, más posible. Al fin uno que me dice la verdad, porque todo no de paseo y a ver si tengo suerte. Pero hoy anduve bien, vos no, vos no, venís. No. Vamos a tratar de salir lo más adelante posible. ¿Pronóstico? Quinto lugar, cuarto. Tírame un primero y bueno, y después me decís, no, me dio un calambre o algo. ¿Cuánto hace que estás en esto? 10 minutos. Y recién en este año empecé. Este año. Sí, este año. Pero bueno, vamos a tratar de... Tenés para divertirte, mucha suerte, ¿eh? Tranquilo. ¿Qué estás haciendo por acá? Contame. Hoy venimos a competir, o sea, a participar, mejor dicho, de esta jornada. Y nos invitaron y bueno, aquí vamos. ¿Qué se siente empezar de vuelta después de cuánto? 16 meses en algunos casos de no hacer nada. La verdad que sí, un poco de nervio, pero bueno, la vamos llevando bien. Me parece fantástico. Y acá te tienen cuidando atrás. ¿Qué andas haciendo vos por acá? Contame. Ando controlándolo. ¿Controlándolo tan bien así se porta? No, ¿cómo le voy a decir? ¿Qué estás haciendo vos? Empezando. Empezando. Vamos a ver. Innovando. ¿Y cómo te decidiste arrancar? Yo lo vi que publicaron en el Instagram y me inscribí. O sea, salgo seguido. Y me inscribí. Ay, ¿qué pasa? ¿Y siempre te tienen que cuidar? No. A veces nomás. Me vino. A ver. Acompañar. Oh, mirá, si te tendré que cuidar, mirá lo que es eso. Bueno, mucha suerte. Bueno, muchas gracias.